Buenas noches, vamos a esperar unos 5 minutos más, ya para que se vayan dando cuenta de que hay clases hoy día. Ya vayan avisando si gustan en los grupos. Voy a estar viendo iguales. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Después de mucho tiempo, ya, un gusto ver sus nombres ahí, ¿eh? De nuevo. Bien. Por ahí veo comentarios que. Pero el paro, la verdad es que yo no sé cómo irá a ser el tema del paro, como digo. Ahorita está muy, muy voluble, ¿no? O sea, la verdad que no se llegó a dar a entender muy bien
Yo le entendí que iba a seguir el paro y le da el plazo de 72 horas, ¿no? Para que atiendan a sus demandas, pero eso no significa que vayas a parar en 72 horas, como dicen algunos. Ahí veo noticias de una y otra cosa. Lo que yo sé hasta ahorita es que va a seguir, ¿no? ¿Ya? Pero de todos modos, bueno, ya vamos a hacer un pequeño avance, ¿no? Para ya estar un poco más atentos cuando, o sea, ya sepamos los temas cuando nos toque, porque lo más seguro, y eso, hago esto porque me han compartido la inquietud de varios compañeros, no solamente de esta materia y de otros, sino que piensan que piensan con justa razón, ¿no? Que una vez vuelva a la normalidad, todos los van a abollar de exámenes. Entonces, ya vamos a ir preparando ese tema. Así el paro se acabe mañana o de aquí a un mes. Ojalá que no, pero vamos a estar en eso, ¿ya? De todos modos, ya hemos avanzado gran parte del tema de todo lo que es hidrostática y hidrodinámica. Bien, los videos los subo a la descripción del grupo de laboratorio. Ya ese grupo le voy a cambiar el nombre ahora porque ya no estoy dando laboratorio. Bien, pero ahí está el link de la reproducción de las clases y ustedes pueden ver qué tema hemos avanzado. Tenemos una clase que hemos avanzado hidrostática, lo básico, y una clase que le hemos dedicado completa a todo lo que es Arquímedes, ya porque hay como 6, 7 modelos diferentes y los hemos hecho todos. Bien, entonces tírense una pasadita. Aquí vamos a seguir de cara para adelante. Si es que hay más tiempo porque se alarga, ya podemos hacer un repaso, ¿no? Pero también hago esto para que no se les oxide ahí toda la información. Bueno, voy a compartir. Hay un pequeño tema que nos faltó ver de hidrostática. Bien. Este tema es el principio de Pascal. A ver qué nos comentan aquí. Lo graban. Sí, lo estoy grabando. Bien. Perdón, estoy mal. Hace tiempo que no hablo mucho. El principio de Pascal, ¿ya? ¿Qué nos dice Pascal? Bueno, a grandes rasgos, como les digo, presenta ¿cómo se llama? La conservación. Ya de no sé, perdón. La conservación de la presión, ¿no? Vamos a ver, exactamente dice que la presión ejercida sobre un fluido, vamos a hacer aquí esto. Normalmente se lo presenta de esta manera, ¿no? Como un gato, como una prensa hidráulica. Bien. Bien. ¿Qué es lo que me dice? Yo genero una presión, ¿ya? La presión ejercida sobre un fluido, ¿bien? Se distribuye o se transmite de manera íntegra a cada parte del recipiente. Ojo, tiene que estar cerrado. Bien, este recipiente recibe esa presión para todos lados. Bien, incluso aquí. Entonces va a generar una presión. Te vamos a generar una presión 1 y aquí es una presión 2. Bien. ¿Cómo yo calculo la presión? Presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Presión 2 igual es fuerza sobre área. Vamos a hacerlo con minúscula, ¿ya? Que sean diferentes. Bien.
Bueno, como vemos, la presión no es como una medida realmente. ¿Ya? La presión es la relación que existe entre la fuerza y el área. O sea, es una relación, no es una medida. Bueno, sí es una medida, ¿no? Pero más que un número, una medida, más que una medida modular, o sea, como el metro, tiempo, masa, ¿no? Todas esas cosas, proviene de dos unidades elementales, o en este caso una elemental y una compuesta, que es la fuerza, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Aquí me dicen que la fuerza es la misma, por lo tanto, presión 1 es igual a presión 2, siempre. Bien, yo puedo decir que la presión 1 es 5 y la presión 2 obviamente tiene que ser 5. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, denme dos números que divididos den 5. Puede haber muchos, ¿no? ¿Eh? Digamos, yo uno me dice 10 sobre 2 da 5, perfecto. 50 sobre 10 me da 5 también, ¿bien? Porque existen muchas formas de obtener ese resultado. Bien, como vemos, esto es una relación. ¿Ya? Yo puedo mover los números de manera que al final el resultado me vaya a dar lo mismo. Es por eso que, por ejemplo, si yo agarro y le aumento, o en este caso, le disminuyo el área a un área más pequeña, ¿bien? ¿Qué va a pasar? A ver, imaginemos que era 10 sobre 2. ¿Bien? Pero, ¿por qué? Porque tenía, ejerce 10 newton de fuerza en 2 metros, digamos, 2 metros cuadrados de área. ¿Bien? Pero por algún motivo a mí se me ocurre, hagamos lo más pequeño, ¿qué tal si es un 1? Ya, más pequeño, ¿no? Por lo tanto, se va a generar, ¿qué va a pasar? Me tiene que dar 5, entonces por lo tanto agarro y hago esto. ¿No? En este principio se basa entonces la prensa hidráulica. Y ahí es donde viene la ecuación de Pascal, que me dice lo siguiente: fuerza, una fuerza pequeña sobre un área pequeña, por eso está en minúscula, va a ser igual a una fuerza grande dividido un área grande. Bien, mientras yo, si yo por ejemplo, aprieto aquí un poco, como es más pequeño, necesito menos fuerza para moverlo. ¿Ya? Y ya cuando llegue a este punto, me va a generar mayor fuerza por este medio. Ya, vamos a explicarlo mucho mejor en un ejercicio. Bien. Los ejercicios son básicamente todos iguales. Así que vamos a hacer uno para poder ponernos en contexto. Bien. Datos. Una prensa hidráulica, cuando hablamos siempre de una prensa hidráulica, hacemos este dibujito. Vamos a dibujar un pistón pequeño y acá uno más grande. ¿Ya? Siempre es así, ¿no? ¿Vean? Bien. Dice. A una prensa hidráulica se le aplica esta presión. En este caso es, como es pequeño, presión es igual a quince mil novecientos quince. Ya, esta es mi presión. Me dice. ¿Cuál debe ser el diámetro del pistón ancho? O sea, este de acá, el diámetro. Siempre cuando hablamos de ancho del más grande, lo vamos a poner con mayúscula y cuando hablemos de la parte pequeña, lo vamos a poner con minúscula, ¿ya? Para que levante, dice, un peso de una fuerza de 2000 newtons. Bien. Esa es la primera pregunta.
me dice cuánto de diámetro tiene que ser para que levante, estoy generando una presión. Aquí es mucho más sencillo porque no vamos a utilizar la formulita que nos dice, ¿no? Al principio, fuerza sobre área es igual a fuerza mayor sobre área mayor. Aquí de frente nos está diciendo, no importa el diámetro, el área, ni la fuerza que yo le esté metiendo a este lado, la presión es esta. ¿Bien? ¿Y qué nos dice? La presión en cada punto es la misma. Por lo tanto, también va a generar acá. Quiere decir que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Este es dato, tengo que despejar área, ¿no? Área es igual a fuerza sobre la presión. Nos damos cuenta que todo está en newton sobre metro cuadrado y aquí tengo newton. Entonces está bien, sistema internacional, ¿no? Fuerza 2000 dividido 15.915. Ahí está. Vamos a ver cuánto sería. (risa) 0.12, perfecto. Bien. Aquí vamos a tener cuidado con el resultado siempre porque este es el resultado del área. Este es mi área. Pero a mí no me piden el área, ¿ya? Con cuidado con esta parte, siempre, casi siempre suele pedir diámetros. ¿Cómo se calcula el diámetro de, en este caso, qué forma tiene? ¿Ya? Es redondo y tiene altura. Por lo tanto, perdón. El diámetro, ¿no? Este es metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, el diámetro de toda esta área es 0.12 metros cuadrados. ¿Qué forma tiene? Un círculo, ¿verdad? ¿Cómo yo calculo el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Cómo? Área igual pi por radio al cuadrado, ¿sí? Es eso, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Dos pi por radio al cuadrado. A ver, déjame ver, no hace tiempo que no uso. Pi por radio al cuadrado, ya se me decía, claro. Ya, está bien. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿no? Este es el área. Bien, este dato, esto es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, despejo. El radio es igual a la raíz cuadrada de el área dividido pi. Y esto es raíz cuadrada del área, que es 0.12 dividido pi. Y ahí me debería dar el radio. Dividido pi, ahí está. Esa raíz cuadrada, 1.177. Este es el radio, lo multiplico por 2 para encontrar el diámetro, ¿no? Por lo tanto, el diámetro de aquí sería 2.35. ¿Ya? Ahí está, metros. 2.35 metros. ¿Estoy en lo correcto? A ver. Sí, ¿no? 0.12 dividido pi. Ah, no, está. Ahí está, es eso. 0.56, ¿ya? Me culparé esa calculadora malaza. 0.19, sé que es.
0,19 y por lo tanto es el doble, ¿no? El diámetro. Ahí está, 0,38 metros. A ver, sí, dígame, me voy a culpar de esta calculadora malaza. Bien. Este vendría a ser mi diámetro grande y esta es la fuerza pequeña. Bien. Perfecto. Siguiente pregunta, dice. Calcular la presión en ambos pistones. Esa es la B, ¿no? Lo chistoso es que es esto, ¿no? La presión en ambos pistones es esto. Ya te la están dando. Pero es diferente. No. Acuérdense, la presión es la misma en cada punto. Por lo tanto, tanto en el pequeño como en el grande, la presión es 15.915, ¿ya? Siempre que le dicen a calcular la presión en ambos pistones, calculan cualquiera de los dos, el que se le haga más fácil, y el otro es exactamente la misma presión. No debería cambiar. ¿Bien? Dice C. Si el pistón angosto baja a 30 centímetros, ¿cuánto sube el más ancho? Bien. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos centímetros sube el pistón ancho? ¿Cómo se hace este ejercicio? Vamos a ver cómo sale, porque se me hace raro, porque no me están dando realmente cuánto mide el pequeño, ¿eh? Así que no estoy seguro de que se vaya a poder acá esto. Bien. Vamos a verlo de la siguiente manera. Este es el pistón visto de más grande. Ahí está. ¿Qué es eso de que si uno baja, el otro sube? Obviamente, si yo, el pistón, esta partecita tiene una parte móvil. Todo esto es móvil y esto también, ¿verdad? Si han visto cómo funciona esto, tiene una tapita móvil, yo la empujo. Por lo tanto, la tapa, digamos, ya ahora va a estar acá. Va a bajarse, entonces va a bajar todo esto. ¿No? ¿Qué va a suceder? Adentro existe un fluido y todo fluido ocupa un volumen. ¿Cuál es el volumen que he introducido, que he bajado? Es el volumen de este cilindro, ¿no? Por ejemplo, esto es un círculo que tiene alto, entonces es un cilindro, ¿no? ¿Eh? Esta tapa yo la he bajado, significa que le he quitado volumen acá. Este volumen yo lo tengo que calcular. Le vamos a poner B pequeño. O B1, ¿no? Porque la B grande suena mejor. Ese volumen no se va, no desaparece. ¿Qué va a pasar? Va a empujar esta tapa. Ahora ya va a estar más o menos por acá. Ya, va a salirse, ¿no? Aquí tiene una cosita, se va a salir. Lo mismo que yo ingresé, va a salir. Bien, y de eso se trata. Como digo, aquí tiene un volumen 2 también. Como es un mismo sistema, la relación viene a ser exactamente la misma. Volumen 1 va a ser igual al volumen 2. ¿Ya? Entonces, lo que yo le ingrese acá va a salir por acá. Obviamente, esto tiene un área. Vamos a poner un área pequeña. Y va a tener una altura. Y esto va a tener un área más grande y una altura, ¿no? Por ejemplo, este pistón, no sé cuánto mide, pero sé que este mide 0,38. ¿Ya? Este mide 0,38. Este obviamente va a valer menos, ¿no? Digamos que mide 0,1, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como estos dos son iguales, al igual que en el ejemplo de hace ratito, como estos dos son iguales, este va a tener menos área, pero una altura mayor, ¿ya? Y este va a ser lo contrario, ¿ya? Vamos a verlo bien como ejercicio. ¿Cómo yo calculo el área de un cilindro? Porque esto es un cilindro.
pi por radio al cuadrado, ¿ya? Que es el área del círculo multiplicado por la altura, ¿no? Este, como yo lo calculo, pi, vamos a poner en mayúscula, ¿no? Por radio al cuadrado por altura. Bien. Bueno. Dato, como el pi se repite en ambos lados, yo lo puedo eliminar. ¿Ya? Y a mí me dice, si el pistón baja a 30 centímetros, o sea, la altura es igual a 30 centímetros, ¿cuánto va a subir el pistón ancho? Entonces, este es mi dato que yo necesito. El problema de aquí, veo que no tiene este radio. Ya no nos lo está dando. ¿Ya? Cuando pasa este tipo de cosas, la verdad es que hay que preguntarle al ingeniero. Ya, a veces el ingeniero, se le puede olvidar algún dato o esto. Entonces, ustedes pueden preguntarle, ¿no? No tenga miedo de decirle, ingeniero, aquí falta un dato. Es problemático un poco esto porque lo primero que uno quiere hacer es resolverlo, ¿no? Y va a buscarle cuatro, pues, cinco patas al gato y a veces no da, ¿no? Para ese tipo de cosas, para que ustedes sepan dónde reclamar algún dato, ustedes tienen que saber muy bien qué cosas se necesita y qué cosas no. Bien, en este caso, me están dando los datos de aquí, pero el de acá no me lo está dando. ¿Ya? Porque obviamente son de tamaño diferente. ¿Ya? Vamos a hacer que en este caso el radio pequeño sea igual a 0,1, 0,05 metros. ¿Ya? Bueno, tenemos dato, y tengo que despejar h. Altura es igual a el radio pequeño al cuadrado por la altura dividido el radio grande al cuadrado. ¿Cómo sería? 0,05 al cuadrado por la altura, que es 30 centímetros, pero lo tengo que pasar obviamente a sistema internacional. 0,3 dividido, radio grande, ¿no? 0,19 al cuadrado. Este es el diámetro, tiene que ser el radio, acuérdense. Bien. Ahí lo tengo. Vamos a ver cuánto sería. 0,05 al cuadrado por 0,3, esto es esto, dividido 0,19 al cuadrado. Me da 0,02, 20 centímetros, ¿no? Entonces, mientras uno baja 30 centímetros, el otro va a subir 20 centímetros. ¿Por qué? Porque el área tiene que mantenerse. ¿Ya? El área tiene que mantenerse. Entonces, cuando les pida este tipo de preguntas, cuando uno baja, el otro sube, tienen que calcular el área, el volumen de en este caso, el cilindro. ¿Ya? Calculan el volumen de este cilindro y ese volumen tiene que ser exactamente el volumen de este cilindro. Este va a tener menos altura, pero más área. Este va a tener más área y menos área y más altura. ¿Ya? Siempre va a ser. Entonces, este de aquí va a ser un cilindro pequeño que tiene de área 0,05 y de altura tiene 30 centímetros, ¿no? El otro va a ser más anchito, pero más pequeño, ¿no? Que va a ser de 0,19 de radio y una altura de 20 centímetros, ¿ya? Pero el área de acá es exactamente, perdón, el volumen de un lado es exactamente el volumen del otro. Bien. Eso es todo el ejercicio que le puede llegar. ¿Cuál puede ser una pequeña variante? Ya que en vez de darle la presión,
le hubieran dado simplemente el área pequeña y la fuerza pequeña. Le va a decir, por ejemplo, tiene un radio, aquí le diría que tiene un radio de 0.05 y genera una fuerza de, no sé, 500 newton. Vamos a ver cómo va a funcionar este 2. Bien, vamos a borrarlo para hacer este ejercicio de acá. En este caso, no me están dando la presión, me están dando las medidas del otro pistón, del pequeño. Y ahí entramos con esta formulita de acá, ¿no? Fuerza pequeña sobre área pequeña es igual a fuerza grande sobre el área grande. Dato, dato, dato. Y bueno, aquí faltaba esto. Este que no me lo estaban dando. Vamos a ver cuál es el. Vamos a ponerle radio. ¿Cuál es el radio de este otro pistón? ¿Qué radio debe tener para poder alzar 200 newton si en el otro con 500 y generó 500 y tiene un radio de 0.05? 0,05 dividido 500, vamos a poner 200. Es igual a 2000 dividido área. Despejo el área, 2000 por 200 dividido 0,05, va a salir grande. 0, bueno, 2000 por 200 dividido 0,05, 8 millones. Miércoles. Ahí está. Este es el área, a mí me piden el radio, ¿no? ¿Cómo sería? Área es igual a pi por radio al cuadrado, por lo tanto el radio sería igual a área sobre pi raíz cuadrada. Sería esto dividido pi. ¿Ya? Y le saco la raíz cuadrada. Bien, sería grandango. 200 newton. A ver, no, no, no. Le he puesto al revés. Y va el 2000. Y aquí sería 0,05. Ahí está. Área sería igual a 2000 por 0,05 dividido 200. Ahí se daría 1, 2, 3, 1, 2, 3, quedaría así. El área sería 0,5. Tanto el radio sería la raíz cuadrada de 0,5 dividido pi. Ahora se daría 0,5 dividido pi. Ahí está. Y esto le saco la raíz cuadrada. 0.039. 0.39. 40. Ahí está. Esto sería en el caso de que a mí me estén dando los datos. Entonces, me pueden dar directamente la presión o me pueden dar los datos del pistón angosto. ¿Ya? Cualquiera de los dos le puedo. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Porque aquí, esto de aquí yo puedo sacar cuál es la presión. Por ejemplo, si yo divido 200 entre 0,05, me va a dar 4000. Y esta es la presión. Y lo puedo trabajar de la misma manera que el otro. 0.39. Sí, da 0.398 o algo así. Por eso lo redondeo a 0.4. Bien. Entonces, dos opciones, ¿les dan la presión o los datos? Si les dan la presión, presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Si les dan los datos del otro pistón, uso este de aquí. Eric, una consultita. ¿Claro?
Yo la acabo de hacer la operación del radio y me sale 0,12. Creo que fue porque te faltó ahí un 0. Sería 0,05. No, Entonces. no, no, no. Espera, creo que está mal acá. Ah, Dale, está dale. bien. ¿Ah? Está bien, está bien. Es ¿Sí que está ando bien? con sueño. Ahí. Está bien. Bien. Entonces, esas dos opciones. Tener cuidado porque les van a pedir el radio. Ojo. Lo que ustedes sacan es el área. Tienen que sacar el radio. O el diámetro en todo caso. ¿Ya? Si ustedes lo quieren sacar directamente, el diámetro es, si mal no recuerdo, por ejemplo, área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero también el área es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido 4, ¿no? Cualquiera de las dos fórmulas ustedes pueden utilizarla. Capaz, si a ustedes les pide el diámetro, pueden utilizar esta fórmula en vez de esta, ¿no? Y ahí les daría directamente el diámetro. O pueden sacar el radio y multiplicarlo por 2, ¿no? Ya depende de ustedes. Yo en lo personal, se me hace mucho más sencillo esto de acá porque, bueno, no sé, yo lo hago así, pero pueden hacerlo con esto de aquí o esto de acá, ya dependiendo de cómo están de tiempos y todo eso. En cuanto al ejercicio del pistón que baja, acuérdense, tienen que sacar el volumen de ambos lados y tiene que ser el mismo volumen. Bien. Y bueno, la B facilita, normalmente le viene, ¿no? ¿Qué presión tienen ambos pistones? En este caso, ya saqué que la presión en el pequeño es 2000 entre 0,05 es 4000, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que yo veo acá. 200 dividido 0,05 me da 4000. Por lo tanto, si la presión en el pequeño es 4000, la presión en el grande es 4000 y punto, no hay otra cosa, ¿no? Es así. Incluso lo podemos ver, ¿no? 2000 dividido 0,5, ¿no? Me haría 4000. Igual. Bien. Ahí está. Y con eso sería todo lo que es cuestión a hidrostática. Hidrostática es cuando los fluidos, ya sean gases o líquidos, están quietos, están estáticos. Bueno, no quietos, estáticos, ¿no? Que se mueven a una velocidad constante. Bien. Pasamos de tema. Y aquí viene hidrodinámica. Hidrodinámica, ¿ya? La hidrodinámica viene de fluido en movimiento, ¿no? Hidro, fluido, dínamo, movimiento. Es el estudio de los fluidos que se mueven, ¿no? Que generan un movimiento. Por lo tanto, tienen velocidad, entre otras cosas. Ya la vamos a ir viendo. Bien. Para este caso existe muchos estudios de hidrodinámica. Por ejemplo, hay fluidos que son compresibles, como ser los gases. ¿Ya? Hay fluidos, por ejemplo, si yo lo meto todo de aquí, en el pistón de hace rato, digamos que es cerrado, si yo aprieto el gas se puede comprimir, ¿no? ¿Verdad? Puede comprimirse, pero por ejemplo, si yo pongo agua, el agua no se va a comprimir. Entonces hay compresibles, no compresibles. Hay algunos que tienen velocidad plana, hay algunos que tienen algunos que son rotacionales, etcétera. Bien. El estudio que vamos a hacer, que se hace en esta materia de física 2, se hace sobre aquellos que tienen una velocidad plana. Bien, ¿qué quiere decir? Constante, ¿no ve? ¿Ya? No van a acelerar.
van a tener una velocidad constante. Obviamente van a cambiar su velocidad, pero por otras razones. Bien, entonces vamos a tener una velocidad plana. También tienen que ser no compresibles. No se deben comprimir. Es por eso que aquí ya no van a haber ejercicios con gases, ¿ya? Es más que todo líquidos, ¿bien? Pero sepan que hidrodinámica también debería entrar los compresibles, solamente que son otro estudio diferente, ¿bien? Tiene que ser no rotacional, ¿ya? Que no gire, ¿no? Porque así como vimos, cuando se ve en física 1, cuando es rotacional, vimos, tenemos esto de acá, si yo lanzo una pelota, aquí va a generar, tiene que ser la misma energía que acá, ¿no? Entonces, va a generar una velocidad. Pero si aparte de moverse también gira así, la velocidad perdón, se dispersa de otra forma, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser no rotacional, tiene que ser directo. Y finalmente, de flujo laminar. Flujo laminal. Y quiere decir que va a tener un paso recto. Sí. Porque hay otros que son turbulentos, ¿no? Que estos se mueven por todos lados, como un río. Ya esto vamos a ver fluidos que son tranquilos. O sea, se estudia en esta clase todo lo que es hidrodinámica, pero lo más básico. Porque después se complica la cosa. Ya eso no lo van a tocar por si acaso. Eso es si estudiaran alguna materia relacionada con física. Bien. Bueno. Ahora, hidrodinámica. La hidrodinámica se basa en la ecuación de la continuidad. Bueno, tiene varias bases, ¿no? Ecuación. Ecuación de la continuidad. ¿Qué me quiere decir? Vamos a hacerlo de un ejemplo bastante que seguramente ustedes lo habrán visto. Ustedes están, tranquilos, los mandan a regar las plantas y sacan la manguera, ¿no ve? Y bueno, se ponen a regar las plantas, ¿no? Yo tengo una manguera aquí y sale agua, ¿no? Como verán, la manguera tiene un área. ¿Bien? Tiene un área. Y a través de ella va a salir agua, en este caso, a una velocidad X. Velocidad 1, vamos a poner. ¿Bien? Entonces existe una relación. ¿Bien? ¿Qué significa esta relación? Que vamos a poder calcular. ¿Cuánta cantidad de agua va a salir? ¿Ya? Si yo le pongo, le digo, bueno, mira, el área es tanto, es, digamos que el área es 1, y sale a una velocidad de 2 metros por segundo, entonces yo puedo calcular la cantidad, en este caso, de fluido que va a pasar a través de la manguera. ¿Ya? La forma de calcular esto es con una ecuación que me dice que el caudal es lo que se le llama. El caudal es igual al área por la velocidad. Bien, ese es mi caudal. Este caudal a mí me va a decir qué cantidad, o sea, cuánto es el volumen. Volumen de líquido que está saliendo, ¿no? Si yo tengo el área y digo que cada tanto tiempo, cada segundo sale 2 metros, ¿no? Entonces yo puedo de esa manera calcular, que básicamente es calcular el volumen, ¿no? Del agua que pasa a través de ese
de esa manguera, ¿bien? Pero este vendría a ser la fórmula que nosotros podemos calcular el volumen. Este se le llama el caudal, bueno, es el caudal volumétrico, porque a mí me saca el volumen, la cantidad de agua que está saliendo por la manguera. Hay otra formulita que se llama el caudal másico, que es básicamente la misma. Le estoy agregando la densidad, ¿ya? Y esto me va a dar en kilogramos. Y aquí ya yo puedo calcular, ¿no? ¿Cuánto peso de líquido está saliendo? ¿Ya? Para diferentes casos es uno de otro, pero tienen que saber. Preguntas como esta sale exactamente, te pregunta qué volumen de agua, cuántos kilogramos de este líquido está saliendo. ¿Verdad? Ustedes utilizan uno u otro. ¿Bien? Pero hasta ahorita no nos ha explicado, dice, por qué se le llama continuidad. ¿Por qué es una ecuación de la continuidad? Bien, ya habiendo visto un poco el tema de la manguera que sale el chorro, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy regando y la manguera tiene una cierta velocidad porque tiene un área determinada, ¿bien? Pero en algún momento, no sé, yo sé que lo han hecho, agarra y dice, quiero que vaya más lejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? La manguera la aplasta. Así queda, no es aplastada, ustedes la aplastan. La aplastan la manguera y el chorro sale más rápido. ¿No ve? Sale más rápido. ¿Esto a qué se debe? ¿Bien? Se debe a que aquí a través de esta manguera, tanto en el ejemplo A como el ejemplo B, el caudal es exactamente el mismo. Tiene que salir la misma cantidad de agua, siempre. Pero ¿qué está pasando aquí? Yo le estoy disminuyendo el volumen, ¿no ve? Porque lo estoy haciendo más pequeño, pero como el caudal tiene que ser el mismo siempre, va a ser que, perdón, estoy aumentando el, disminuyendo el área y como el caudal tiene que ser el mismo para que haya equilibrio, la velocidad tendría que subir. Es por eso que el chorro va más lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, si este ejemplo lo doy en laboratorio, imagínense que ustedes están, tienen que llenar, ¿no? No sé si les ha pasado de niños esto, me había pasado la creía esa. Tenía que llenar un balde con agua, ¿no? Estaba ahí, sale por la manguera. Y vos de niño te decías, ay, estoy aburrido ya, de una vez quiero terminar esto rápido. Y lo hace más pequeño el hueco y sale más fuerte, ¿no? Y uno dice, ah, se va a llenar más rápido. Y al final de cuentas se llena en el mismo tiempo, ¿no? Porque el caudal, la cantidad de agua es la misma. La única diferencia es que está yendo más rápido porque el área por el que sale es más pequeño. Bien, entonces. Si el caudal 1 es exactamente el mismo al caudal 2, yo puedo decir que el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿no? Y aquí viene la ecuación de la continuidad. Caudal 1, ¿cómo se encuentra? Área 1 por volumen 1 es igual al área 2 por el volumen 2. Y esta vendría a ser mi fórmula de la continuidad. Me dice que si yo tengo un canal por el cual está pasando un fluido, si este cambia, si se hace más pequeño o más grande, su velocidad va a cambiar. Pero el caudal en cada punto tiene que ser exactamente el mismo. ¿Bien?
Vamos a hacer un pequeño ejemplo. De este tipo de ejercicios no les va a venir realmente un ejercicio como tal, porque esta fórmula es una fórmula de apoyo. ¿Bien? Es una fórmula de apoyo. ¿Qué me dice que yo puedo, con la cual yo puedo calcular la velocidad en un punto diferente si es que este es más ancho o más largo? ¿Bien? Bueno, la ecuación más importante de la hidrodinámica es la que vamos a ver a continuación. Se le llama la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Esta ecuación expresa la ley de la conservación de la energía. Y es muy similar a la ley de la conservación de la energía. De hecho, es exactamente la misma, solamente que se le hace un tratamiento diferente y sale algo diferente. Pero vamos a ver qué es exactamente la misma. Vamos a ver. Para este caso, al igual que cuando hacíamos ejercicios con energía en física 1, tenemos un punto A y un punto B. Bien. La energía en un punto es exactamente la misma en el otro punto. En este caso, la presión en un punto es la misma que la presión en otro punto. ¿Cómo yo calculo la presión de un punto? Bueno, primero, presión 1, más, en este caso sería un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por altura por gravedad 1, ¿no? La gravedad es la misma para todo. Así se calcula la presión total de un punto. Y como estamos hablando de que tiene que haber una conservación, también tiene que ser igual a P2 más un medio de la densidad 2. Bueno, de la densidad la vamos a poner, vamos a ver esa parte después. Velocidad 2 al cuadrado más la densidad por altura por la gravedad. Bueno. ¿Y en qué se parece a la ecuación de la energía? Bueno, vamos a ver que este de aquí representa a la presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática depende de la altura, al igual que la energía potencial, ¿no? ¿Ves? Depende igual de la altura. A esta parte de aquí se le conoce como la presión hidrodinámica. Presión hidrodinámica. ¿Y de qué depende? De la velocidad, al igual que la energía cinética. Este es como el sobrante, ¿no? Tiene su razón de ser, pero lo vamos a dejar aquí, como que está ahí. ¿Por qué sale esta P? Ya le digo, tiene un tratamiento diferente. Si a la ecuación de la energía se le agrega unas cuantas medidas, o sea, se lo multiplica por una medida todo y es que sale eso. Es por eso que sale sobrando estas dos P, pero también tiene un uso, ¿bien? Significa que va a haber una diferencia de presión en ambos lados, ¿eh? Como que el sobrante de ambos lados para que esto se encaje bien. Bueno, vemos que tenemos la presión hidrodinámica y la presión hidrostática. Esta depende de la velocidad y esta depende de la altura, al igual que acá y acá. ¿Bien? Bueno. Vamos a verlo en un ejercicio que lo tengo acá. Dice, una tubería tiene radio 25 centímetros en la parte baja y 10 centímetros en la parte alta. Ya, lo primero que vamos a, la primera dificultad con la que nosotros nos enfrentamos es saber de qué está hablando.
Tenemos que saber graficarlo, ¿no? Dice que tenemos una tubería, ¿ya? Que en la parte baja tiene 25 centímetros. Entonces, es una tubería de esta manera, ¿no? Ahí. Y esto está así, ¿no? Bueno, normalmente lo dibujo así. En la parte alta tiene 10 centímetros, dice de radio. Vamos a ponerla acá. Y en la parte baja tiene 25. Por ella circula un líquido de densidad igual a 1200 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad en la parte baja la vamos a poner como mayúscula. Bueno, vamos a poner 1 y 2 mejor. R1. Para no perdernos, vamos a decir, arriba va a ser R1 y abajo va a ser R2, ¿ya? Dice, en la parte alta es R1, ¿no? Y en la parte baja es R2. La densidad es la misma, ¿ya? Tiene una velocidad de 9 kilómetros por hora en la parte baja, por lo tanto, es 2. Y dice que la diferencia de presiones es de 1,6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Dice, calcular la altura entre la parte alta y la parte baja. ¿Ya? Calcular el caudal másico en gramos sobre minuto y el volumétrico en litros sobre segundo. ¿Ya? Bien, bien deshecho este ejercicio, ¿no? Lo primero que vamos a notar es que está todo en diferente, todo diferente. Tenemos que pasarlo a un mismo sistema. En este caso, creo que lo mejor es pasarlo a sistema internacional, ¿ya? Entonces, el radio 1 va a ser 0,1 metro. El radio 2, 0,25, ¿no? Esto está, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, entonces está perfecto. Este de aquí está en kilómetro por hora. Vamos a tener que transformarlo, ¿no? 9 kilómetros sobre hora. Kilómetro está arriba, ahora va a pasar abajo. Hora está abajo, ahora va a pasar arriba y va a llegar a segundo. Bien. Un kilómetro tiene 1000 metros. Una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, multiplico todo esto, ¿no? Nueve mil dividido 3600. Dos coma cinco metros sobre segundo. Esto está en kilogramos fuerza sobre centímetros. 1,6 kilogramos fuerza sobre centímetros. ¿Ya? Queremos llegar a, en este caso, newtons sobre metro cuadrado. Centímetro ahora va arriba. Queremos, o sea, centímetro está abajo, pasa a estar arriba. Queremos en metro, ¿ya? Kilogramos fuerza está arriba, ahora va a pasar abajo. Y queremos en newton. Bien. Centímetro cuadrado, ¿no? Cuidado con eso. Un metro cuadrado tiene 2 centímetros cuadrados. Bien. Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons.
Y lo pasamos entonces aquí, aquí. Uno coma seis por mil, por 10.000, ¿ya? Multiplicado 9,8. 156.800. Pascal. ¿Ya? Cuando es Newton sobre metro cuadrado, la medida es Pascal. ¿Bien? Entonces por eso lo vamos a llevar así. Bien, ya tenemos todas nuestros datos en el mismo sistema internacional. Perfecto. El problema es que recae es que aquí tenemos radio. Nosotros necesitamos el área. Área 1 y área 2. Como yo calculo el área pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por 0,1 al cuadrado. 0,031 metros cuadrados. Pi por radio al cuadrado del otro lado es pi por 0,25 al cuadrado. 0,19. Perfecto. Tengo área 1 y área 2. Bueno. Cuando tengo un ejercicio de esta forma, lo directo que voy a hacer va a ser la ecuación de Bernoulli. Presión 1 más densidad, un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por altura por gravedad 1, es igual a presión 2 por más un medio de la velocidad 2 al cuadrado, la densidad, más densidad por altura por gravedad, la 2. Bien, ahí tenemos la ecuación. Vamos a empezar viendo qué datos tenemos. Hasta aquí veo que solamente tengo el área, que no sé ni para qué me sirve, me dice. Tengo la velocidad 2, perfecto. Y diferencia de presión que no sé ni qué es. Ya, complicado, dice. Cuando tenemos estos ejercicios, hay que empezar a escarbar datos. Bien. Bueno. Primero que vamos a ver. Bueno. A mí me dicen calcular la altura, ¿no? Porque esa es mi pregunta final. Entonces yo tengo que calcular esto, ¿no? Bien. Aquí existe algo que se suele llamar un punto de referencia. Bien, y esto es muy útil. Un punto de referencia, no sé si ya lo habíamos visto anteriormente, es para mí una línea imaginaria con la que yo puedo decir esto es mi cero, ¿no? Así como poner un plano cartesiano donde me dé la gana, de la forma que a mí me da la gana, yo puedo poner un punto de referencia de tal manera que a mí me ayude a hacer cálculos. Bien, por ejemplo, cuando tengo este tipo de ejercicios de hidrodinámica, yo voy a soler poner mi punto de referencia, mi eje de referencia, justo sobre el punto más bajo, ¿no? Y esto es muy importante, vamos a ver por qué. Pasa por acá, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante?
A ver, vamos a volver a decir. Velocidad 1 no la tengo. Altura 1 no la tengo. Altura 2 no la tengo. Y velocidad 2 es lo único que tengo. Bien. Ahora, si yo pongo un eje de referencia acá, yo voy a decir que en este punto, ¿qué altura hay con respecto al eje de referencia? Cero, ¿verdad? Porque está justamente pisando el eje. Por lo tanto, yo puedo decir que esta H es cero y todo esto es cero. Cuando ustedes lo ponen el eje de referencia encima de un punto, esa altura queda como cero. Yo lo podría poner acá. Y en ese caso, esta altura me quedaría mi cero, ¿verdad? Ya, entonces. Pero como yo decidí ponerlo abajo, todo esto va a ser cero, porque corresponde a la altura 2. No tiene altura porque está justo en el eje de referencia. Y esto incluso me ayuda a mí, porque a mí me dice, bueno, la altura a la que está acá, este de aquí, va a ser esto de aquí. Porque es a la altura de diferencia que está con este, porque esto lo que buscamos es la diferencia de alturas con respecto a un eje de referencia. Bien, entonces ya sé que si encuentro esta H, yo voy a encontrar la altura. Bien, entonces ya es cero, aquí ya lo tengo, no tengo velocidad 1. Pero recuerda lo que le dije hace rato, puedo calcular por respecto a su caudal. ¿Ya? Como aquí va a pasar la misma cantidad de agua, yo puedo decir que área 1 por volumen 1 va a ser igual a área 2 por volumen 2. Entonces, este es 2, perdón, este es 1 y este es 2, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es el área de 1? 0,031. ¿Cuánto es la velocidad de 1? No la sé. Es igual al área de 2. Aquí, esta de aquí es 0,19. ¿Cuánto es la velocidad de 2? Aquí me lo dan, ¿no? 2,5. Ya yo puedo despejarlo, ¿no? Por lo tanto, mi velocidad 1 va a ser igual, lo voy a poner acá, a 0,19 por 2,5 dividido 0,031. Va a ser 15,32. Bien, ya tengo mi velocidad 2. Normalmente le van a necesitar hacer eso, ¿ya? Calcular la velocidad por la ecuación de la continuidad. ¿Cómo me doy cuenta de que es la ecuación de la continuidad? Porque para empezar es el mismo fluido, ¿ya? El agua que pase por acá va a pasar por acá. En este caso sí es agua, ¿no? Creo que no, es un líquido. La misma cantidad va a pasar. ¿Ya? Por lo tanto, puedo hacer uso de la ecuación de la continuidad. Bueno. El último punto. Diferencia de presión. ¿Bien? Lo interesante de esto de la diferencia de presión viene de aquí. Ya les he hablado que tanto en el punto 1 como en el punto 2 existe presión residual, ¿ya? Que genera, tal vez porque uno es más veloz que el otro, etc. ¿Ya? Pero genera una presión residual. Y esa presión va a ser diferente en ambos lados. Yo puedo calcular cuál es la diferencia de presión entre los dos, ¿ya? De hecho, eso es lo que a mí me están dando, la diferencia de presión. Una cosa. Cuando hablamos de diferencia de presión, hablamos de
P1 menos P2. ¿Bien? Entonces, esto de aquí no es diferencia de presión como lo escribimos acá. Esto es P1 menos P2. Entonces, me está diciendo que la diferencia de los dos me da esto. Ahora, ¿qué es lo interesante de que me den así? Que a mí no me importa cuánto vale P1 ni cuánto vale P2. A mí me está diciendo que la diferencia de los dos es eso. Punto. No me interesa si es más, mes, cuál es el de uno, cuál es el de dos, no. Entonces, no se maten buscando P1 ni P2. Ahí no más queda. ¿Ya? Bueno, ya lo tengo aquí. Tengo la diferencia de presión, significa que este de aquí va a ir para allá. Ahí no queda, porque este estaba sumando, pasa allá, resta. Este de aquí es un dato. Velocidad, ya tengo. Altura es lo que estoy buscando. Velocidad 2 es dato y esto queda como 0. Quedaría así mi ecuación. P1 menos P2 más un medio, ¿bien?, de la velocidad 1 al cuadrado más densidad por altura por gravedad es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Déjame ver un ratito. Ahorita vuelvo. Bien. Al parecer la diferencia de presión que nos están dando aquí es al revés. Porque si no, no haría P2 menos P1. Bien. Vamos a ver cómo quedaría esto. Así que ahí. Bueno, tenemos esta formulita acá. La diferencia de presión, entonces, según lo veo que está tomando el ingeniero, es P2 menos P1, que es esto de aquí. ¿Cómo se van a dar cuenta que es de una o de la otra? Creo que mayormente el ingeniero la toma así siempre. ¿Ya? Entonces, diferencia de presión es igual a P2 menos P1. Bien, así creo que lo toma el ingeniero. Vamos a ir viéndolo. ¿Qué me dice? A ver. Voy a despejar este de aquí, que es altura, que es lo que estoy necesitando, ¿no? Densidad por altura por gravedad es igual a... A ver qué nos dicen. Creo que es lo mismo que la anterior. Sí, daría lo mismo, solamente que saldría negativo. ¿Ya? Por eso mejor lo ponemos de esta forma. ¿Ya? Si no, saldría negativo porque si fuera del otro lado, este lo tendríamos que pasar y quedaría restando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que el dato siempre sea positivo, ¿no? Porque en este caso vamos a ver que la altura va a ser positiva. Bien, entonces ese es el pequeño punto que tienen que ver. Si va a ser P2 menos P1 o P1 menos P2, depende de dónde esté posicionado su incógnita. En este caso, mi incógnita es esto. Por lo tanto, siempre tengo que buscar que esto de aquí sea positivo. ¿Ya? Si fuera del otro lado, tendría que buscar que esta incógnita se quede. ¿Ya? Como si no, saldría negativo.
Vamos a ver, dice un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más P2 menos P1, ¿ya? Esto de aquí va a restar menos un medio de la velocidad 1 al cuadrado. Bien. Despejo altura y gravedad. Perdón, densidad y gravedad. Ahí está. Y ahí me daría mi altura. ¿Ya? No van a poder hacer, aquí es densidad, ¿no? No van a poder eliminar la densidad por si acaso. ¿Por qué? Porque esto de aquí no tiene densidad. Para yo poder eliminarlo, la densidad tendría que estar en todos lados. Entonces, como no está, se queda ahí. Bien. Bueno, vamos a colocar todo esto a ver cómo quedaría. Vamos a borrar esto. Altura sería igual un medio de la densidad, dice 1200. ¿Ya? Por la velocidad 2, 2,5 al cuadrado. ¿Ya? Más la diferencia de presión, que es 156.800. ¿Ya? Menos un medio de la densidad, que es 1200, por la velocidad, que es 15,32 al cuadrado. Ya vamos a ver que capaz era para otro lado, pero tiene que ser siempre positivo, ¿ya? Capaz estaba bien al principio. Bien. Mil doscientos por 9,8. Ya vamos a meter todo esto. ¿Cuánto sería? Cero coma cinco por 1200 por 2,5 al cuadrado. Más 156.800. Esto. Menos 0,5 por 1200 por 15,32 al cuadrado. Vamos a ver si nos da positivo o negativo, ¿no? A ver si alguien me puede dar acá, no, no entiendo qué pasó. Adiós negativo, está al revés. P1 menos P2. Vamos a volver aquí. Vamos a devolverlo para el otro lado. Como verán, si me sale negativo está mal, ¿no? A ver, te salió 13,64. ¿Verdad? Es que a mí mi calculadora está mal. Bueno, aquí dice que al compañero, después de hacer todo esto, le salió 13,64. Alto. Gracias. Entonces, esta es la altura y me dice calcular entonces cuál sería la altura entre la parte alta y la parte baja, es 13,64 metros. Bien. Ahí queda. Bien. La B es más fácil, ¿no? Calcular el caudal másico. Como yo calculo, el caudal lo puede calcular en cualquier lado, arriba o abajo. Ya vamos a hacerlo del de arriba. ¿Cómo se calcula el caudal másico? Densidad por volumen por área, ¿no? Entonces, caudal másico es 1200, porque es la densidad. El volumen más pequeño, va el área más pequeña es 0,31. Y su velocidad es de 15,32, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Mil doscientos por 0,31 por
15.32. En este caso, me dice que se está generando 5.699 kilogramos de agua. Bien, por segundo. Vamos a poner 5.699 kilogramos sobre segundo. Pero a mí no me están pidiendo en kilogramos sobre segundo, me están pidiendo en gramos sobre minuto. Ya hay que hacer una transformación. Lo mismo, ¿no? Con el volumen. Caudal es igual al volumen por el área. Ahora vamos a ver del grande, ¿no? Para que vean que es lo mismo. Sería 0,19 por 2,5. 0,19 por 2,5. Y esto me da 0,47 metros cúbicos de agua por segundo. Ahí estaría, ¿no? A mí no me están pidiendo en metros cúbicos, me están pidiendo en litros, ¿no? ¿Y cómo sería eso? Un litro es, perdón, un metro cúbico es 1.000 litros. Y hacemos la misma comparación. En este caso, sería 470 litros por segundo que estaría vaciándose. Bien. Bueno. Ahí está entonces el ejercicio. Cosas a tener en cuenta. Como verán, vamos a tener que utilizar la ecuación de la continuidad para ver el tema de la velocidad. Normalmente me nos van a dar uno y las áreas. Entonces, usamos la ecuación de la continuidad para poder calcular. Para poder calcular la otra velocidad. Bien. Segunda cosa, siempre vamos a colocar el eje de referencia sobre uno de los dos. ¿Bien? De manera que se va a eliminar. Entonces, casi siempre estos ejercicios vamos a eliminar una altura. Eso es gracias al eje de referencia. ¿Ya? Presión 2 menos presión 1 es diferencia de presiones. ¿Bien? Voy a ver bien cómo es que lo trabaja bien el ingeniero para no pelarla. Bien. Generalmente lo trabaja como presión 1 menos presión 2. ¿Bien? ¿Bien? Generalmente lo trabaja de esa manera. ¿Bien? Para que no salgan problemas con las cosas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Casi siempre pasar a un miembro de manera que quede esto, ¿no? Y esto de aquí no me importa cuánto es P1 y P2, sino que sencillamente agarro los dos y los dos valen esto de aquí. Bien, esa es la diferencia de presión, ¿ya? Mayormente lo usa de esta manera, ¿ya? Entonces, siempre pruébenlo de esa manera, aunque si es que les llega a salir negativo, como les comento, tendría que cambiarlo, ¿no? Eso a veces depende bastante del ejercicio, pero intenten con esta fórmula primero, ¿ya? Bueno. Y bueno, segundo, siguiente cosa, a tener en cuenta que tengan cuidado con las medidas, ¿ya? Las medidas nos las va a dar diferente, hay que transformar, ¿ya? Caudal. El caudal en un punto es el mismo que el otro. Puedo utilizar cualquiera, ¿ya? Bueno, vamos a ver un último ejercicio que este es uno de los más clásicos y es una gran posibilidad que venga. ¿Ya? Bien, vamos a empezar. Este ejercicio que tengo acá es un poquito más complejo, lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero vamos a hacer el básico, que es muy importante.
Bueno. Le vamos a quitar esta parte de aquí y nos dice. Nos dice que es, tenemos una prensa de agua, ¿cómo se llama esto? Una torreta de agua. Bien. Está llena hasta el borde. Está llena hasta acá. Esta presa dice que está, mide 3.5 metros. Bien. Por algún motivo, se le abrió un orificio a 3 metros de distancia y empezó a caer agua. ¿Ya? Calcule el caudal másico que sale a través de este orificio. Eso es lo que tenemos que calcular. Bien, vamos a poner datos. Cuando tenemos este ejercicio, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Presión 1 más un medio de la velocidad de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por altura por la gravedad 1, ¿no? Es igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por altura por gravedad 2, ¿no? Bien, una de las primeras cosas que vamos a ver es que al ser el mismo elemento, ¿ya? No hay agua que esté fluyendo realmente, no va a haber una diferencia de presión. Por lo tanto, podemos deducir que esto de aquí, al ser iguales, se eliminan. Como vemos que la densidad se encuentra en todos los elementos de aquí, la podemos eliminar también. Es facilito. Ahí queda. Vamos a reestructurarlo. Un medio de la velocidad 1 al cuadrado más altura por gravedad 1 es igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado más altura 2 por gravedad. Así me quedaría mi fórmula. Bien. Dice. Tengo esto de aquí. Mide 3.5, ¿ya? Bien. Lo primero que vamos a hacer es de referencia. ¿Dónde? A ver, este es el punto A y este es mi punto B. A ver. Pero de aquí más abajo no importa. ¿Dónde a nosotros nos elimine la mayor cantidad de elementos? Vamos a poder poner nuestro eje de referencia. Y para mí, mi eje de referencia es acá. Eri, yo sé, Eri, pero el piso está más abajo. Igual, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo pongo acá, ¿qué va a pasar? En el B, o sea, en el 2, altura va a ser 0. Por lo tanto, se me va a eliminar. ¿Ya? Si lo pusiera acá, altura sería 5, 0.5 y el otro sería 3.5, ¿no? Pero al hacer esto, yo elimino la altura del 2. Voy a ponerle 2. 1, 2. Bien. Segunda cosa. Aquí vamos a ver que existe agua corriendo. Por lo tanto, existe velocidad. Aquí no hay velocidad porque el agua está estancada. Yo sé que baja para acá, pero en realidad eso no es una velocidad, es una tasa de decrecimiento. ¿Ya? Pero de manera vertical no se está moviendo. Como no se está moviendo el agua en el punto 1, velocidad es cero, entonces esto es cero. Bien. Y ahí queda. Altura, 3, ¿no? Porque tomando el eje de referencia de acá, ¿no? Porque si tomáramos el eje de referencia del piso, sería 3.5. Tenemos altura, sí, velocidad 2, no la tenemos, que es esta de acá. Entonces, despejamos. Velocidad 2 es igual a altura por gravedad. Se está dividiendo, pasa a multiplicar. Y esto pasa como raíz cuadrada. Cuando yo tengo un ejercicio de este tipo, la velocidad 2 se
se halla de esta forma. Velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura, que es 3, por la gravedad, que es 9,8. Y ahí tengo mi velocidad. 6 por 9,8, o sea, 2 por 3 por 9,8. Ahí está, le saco la raíz y es 18,78. Bien, esa es mi velocidad 2, que es la velocidad de acá. A mí me dice calcule el caudal másico. ¿Cómo yo lo calculo el caudal? ¿Ya? Densidad por velocidad por el área. ¿Ya? ¿Cuál es la densidad? Bueno, vemos que es agua. ¿Ya? Por lo tanto, la densidad es 1000. La velocidad, 18,78. Y el área, aquí me están dando que el orificio tiene 5 centímetros de radio. Entonces, el área es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por 0,05. Pi por 0,05 al cuadrado me da 0,0078. Bien, entonces mi caudal va a ser igual. 1000, que es la densidad del agua, la velocidad, que es 18,78, por 0,0078. A ver qué me dice acá. A velocidad 2 dice que es. Allá está mal mi velocidad, no es esta. 7,66. Si me puede sacar el área también, por favor, es que la calculadora está medio estrambólica. Creo que le saqué raíz cuadrada al último elemento, creo. Seis por 9,8. Ah, sí, está bien. Yo creo que le saqué raíz cuadrada 9,8. Bien. Entonces sería aquí. Vamos a cambiar esto. Sería. Caudal es igual a 1000 del agua por 7,66, que es la velocidad, por el área, que en este caso recuerdo que era 0,0076, ¿no? Si estoy en lo correcto. Mil por 7,66 por 0,0076. Ahí está, 58,21. 58,21 kilogramos sobre segundo. Bien. Ahí tendría el caudal. Bueno, vamos a llevarlo esto un poquito más lejos. Pregunta. ¿A qué distancia va a caer el chorro de agua? Eric, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver que este chorro genera una velocidad horizontal. ¿Verdad? Genera una velocidad horizontal. ¿Y cuando existe una velocidad horizontal y caída libre, qué existe? Tiro parabólico. ¿Ya? Así que sí van a tener que poner unas cuantas formulitas de cinemática para poder hacer estos ejercicios en el caso de que vaya.
¿Bien? Pero va de la siguiente manera. En este caso existe una velocidad horizontal. Va para acá. Y hay caída libre. Ya es como el ejercicio del avión que tira una bomba, ¿no? ¿Eh? Igual. Pero esta vez agua. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero en estos casos? Calcular el tiempo. El tiempo de caída. Es la primera parte. Bien. Como vemos, la velocidad es horizontal. Entonces, es una caída libre. Quiere decir que la velocidad inicial va a ser igual a cero. La gravedad va a ser igual a 9,8. Y tenemos la altura que va a ser, como vemos, si está acá y esto vale 3, esto vale 0,5 metros. Ya tenemos velocidad inicial, tenemos gravedad, tenemos altura. Entonces, ¿qué fórmula podemos utilizar para calcular nosotros el tiempo? Vamos a utilizar la tercera fórmula que nos dice que altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más ¿sí? medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿No? Queda así. Como la velocidad inicial es cero, todo esto es cero. Tranquilo. Entonces, altura es dato, gravedad es dato, el tiempo es incógnita. Lo voy a despejar. Tiempo. Tiempo es igual a la altura. A la altura, el 2 pasa a multiplicar. La gravedad pasa a dividir y esto está como raíz cuadrada. A ver si él me puede ayudar con esto. Creo que tengo problemas con la raíz cuadrada. Sería 2 por la altura que es 0,5 dividido 9,8 raíz cuadrada. Eso es para calcular, ojo, el tiempo. ¿No? Con esto ya tendría yo el tiempo de caída. Siempre es lo primero, calcular el tiempo. Me dice que es 0,31. Perfecto. Bien. Esa es la parte vertical, ¿no? Que tiene velocidad cero. La parte horizontal ya tiene velocidad, ¿no? La cual es, aquí vimos, ¿dónde vimos? 7,66. Entonces, calcular distancia. Como se acuerdan, si es que se acuerdan, en un tiro parabólico, la velocidad horizontal se calcula como movimiento rectilíneo uniforme, el simple, ¿no? La cual nos dice que la velocidad es igual al tiempo, a la distancia sobre el tiempo. Si yo quiero calcular la distancia, es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Esa densidad, va, la distancia va a ser igual a la velocidad que es 7,66 porque es la velocidad de que sale el chorro de manera horizontal por el tiempo que es 0,38. Y tendría la distancia. Sería 2,37 metros. Perfecto. Perfecto, ahí queda la distancia. Bien, recapitulando. Si tenemos un ejercicio de este tipo, vamos a utilizar ecuación de Bernoulli. Bien, la presión suele ser la misma porque estamos hablando de un líquido confinado, tiene el mismo entorno, no existe diferencia de recipiente, ¿no? Ahorita vamos a explicar por qué pasa esto. Pero tiene altura y esa altura genera velocidad. Entonces utilizamos esta ecuación mayormente, si es que ese es el caso, la vamos a calcular con esta fórmula, así que sería bueno que la tengan por si acaso. ¿Ya? Esta me calcula la velocidad con la cual el chorro está saliendo. Con esa velocidad y el tamaño del hueco, yo puedo calcular la densidad.
Okay. Va el caudal, que puede ser másico o volumétrico. En este caso me pidieron másico. Por lo tanto, yo lo multiplico con la densidad para que salga kilogramos sobre segundo. Si fuera volumétrico, sería volumen, velocidad por área, perdón. Y me saldría metros cúbicos sobre segundo. ¿Bien? En el caso de que a mí me pregunten la distancia, tendría que utilizar tiro parabólico. Primero calculo el tiempo, ya con caída libre, y después con ese tiempo yo calculo la distancia con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Bien? Y de esta manera concluiría aquí el ejercicio. La próxima clase vamos a ver este mismo ejercicio, pero ya con un, como es, ¿no? Con una combinación de presión hidrostática con presión de fuerza, ya que también puede pasar. ¿Ya? También vamos a ver el tema de, ¿cómo se llama? El tubo de Venturi, ya que es también utilizando la ecuación esta de la continuidad y de Bernoulli. Así que la de Bernoulli es básicamente todo el tema de hidrodinámica, pero o sea, se lo usa de diferentes maneras. Bien. Bueno, la otra semana vamos a seguir entonces con esto. Ya vendría a ser el otro lunes. Vamos a ver qué es lo que pasa con el paro, pero de lo posible, en lo posible, pasemos clases. Ya, de manera que ya se tiene adelantado también, ¿no? Ya el ingeniero puede venir y ya, nosotros simplemente vamos a repasar. Bien. Sí, estos son modelos de exámenes. A ver, vamos a ver. Un modelo de examen que yo tengo. Bueno, algunos son modelos de examen. Pero este fue uno de los que. A ver. Este, por ejemplo, es un modelo de examen. ¿Se acuerdan que les comenté lo del submarino? Vino. Este. Este, bueno, es el que acabamos de ver y este de aquí que es un tubo en U, ¿no? Es un modelo de examen. Otro también es este, ¿ya? El tubo en U y esto tiene una tubería en tres secciones, ¿ya? Vamos a ver este tipo de casos cuando hagamos repaso, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Porque a pesar de que tiene tres secciones, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ecuación de la continuidad. La presión en este punto va a ser exactamente la presión en este otro punto. Ahora la pregunta es, ¿por qué existe diferencia de presiones en ambos lados? Es por el mismo hecho de las paredes, ¿no ves? Como las paredes son más pequeñas, también ejerce presión residual sobre ellas. Es por eso que existe una diferencia de presión. En el caso de tener un líquido confinado en un solo lado, en un solo recipiente como es este, la presión tiende a ser la misma en todos lados. Bien, porque es un mismo entorno. En cambio, en este caso se podría decir que son diferentes mini, ay, no sé por qué sale así. Se podría decir que son diferentes entornos, ¿no? Entorno 1, 2 y 3. Es lo mismo. Si yo quiero saber la diferencia entre el 1 y el 3, directamente los hago interactuar, no necesito pasar por el 2, ¿ya? Aunque creo que en este tipo de ejercicio mayormente es calcular los caudales, como verán. El caudal 1, la velocidad en la parte más ancha. En realidad esto es para ver el caudal, ¿no? No se hace para, como el ejemplo que vimos ahorita, ¿ya? Este es otro ejemplo. Miren la esferita, ¿no? Que es la que se va para arriba, ¿no? Del ejemplo, donde tenemos un cuerpo completamente sumergido y una cuerda que lo ata. A ver qué otros ejemplos más tengo. Esta también, no, no, esta no es. Este sí es. Este tenemos el cilindro un cilindro de madera, ¿no? Que está completamente sumergido con una cuerda, es exactamente el mismo del globito. La única diferencia que tiene es que este es un cilindro y el otro es una esfera, ¿no? Este es igual al que se vio hace ratito. Ah, no, este es el que hicimos, ¿no?
y la prensa hidráulica. Son tres preguntas, ¿ya? Una pregunta va a ser de hidrostática, ¿no? Que puede ser el tubo en U, etc. Sí o sí va a venir uno de Arquímedes, ¿ya? Sí o sí suele venir, ¿ya? Como verán, en todos los modelos de exámenes que hemos visto, hay este. Bueno, por ejemplo, aquí está el globo, dice. Aquí tengo este de acá. Aquí, bueno, aquí no vino, no sé, medio raro, pero suele venir. Un globo esférico, ya este es con, este, con gases, pero es lo mismo. Pero hacemos otro examen. Bien. Eso sería, aquí tengo el cilindro, igual está flotando, este es Arquímedes. Sí o sí va a venir uno de Arquímedes, ¿ya? Y uno va a ser este, peleándose entre el tubo en U o el pistón, que es la prensa hidráulica, y otro va a ser el de la tubería, el de este de aquí, o de, ¿cómo se llama? De Ventura. ¿Ya? Esos tres ejercicios suelen venir. Ya vamos a ir viéndolo. Bueno.